Bienvenidos, amables televidentes, a esta información a través de Global Televisión, lo que respecta a la fecha número 7 del Campeonato Profesional de Fútbol de Salón, en un maravilloso escenario que hoy nos ocupa y que nos invita precisamente, como lo es el Coliseo de Cubierto del municipio de Circasia. Real Cafetero, hoy en calidad de local, enfrentará al equipo Real Caldas, dos equipos que vienen haciendo las cosas bien. Y vamos entonces a disponernos a un minuto de silencio aquí precisamente en el Coliseo Cubierto del municipio de Circasia. El equipo verde, blanco y verde es el equipo de Real Cafetero, el equipo amarillo y verde es el equipo de Real Caldas. Minuto de silencio. De silencio, nos disponemos a disfrutar de este espectáculo maravilloso como lo es el fútbol profesional de salón, que hoy por hoy nos tiene atentos, expectantes ante cada uno de los compromisos que se juegan cada 8 días, los martes, los lunes o bien sea los sábados. Se va a poner en movimiento, señores, entonces aquí para presentarles rápidamente, ya vendrá Medardo Daza, la amenaza Daza, estará hoy en el relato a través de canal CNC Global Televisión para todo el departamento de El Quindío. Aquí entonces se dispone Don Medardo Daza a entregar nóminas y al relato de este compromiso que acaba de comenzar. Don Medardo, bienvenido, buenas noches, bienvenido a esta información. Sí, señor, muy buenas noches para ustedes, para toda nuestra amable teleaudiencia que nos acompaña otra vez en un evento de interés general. Hoy este partido, séptima fecha de la Copa Profesional de Fútbol de Salón, el equipo Real Cafetero y el equipo Real Caldas, señores y señores. El equipo Real Caldas, uniforme amarillo, el equipo Real Cafetero, uniforme blanco. Las alineaciones, empieza el equipo Real Caldas con Diego Muñoz en los tres palos, con el número 6 Sergio Redondo, 14 Marco Colina, 17 Iván Bedoya y el número 11 Alejandro Muriel. El equipo Real Cafetero inicia con Diego Moreno en los tres palos, con el número 3 Diego Herreño, con el 19 Jonanderson García, con el 8 Julio Leal y con el número 17 Johan Nieto. Señoras y señores, se arranca el compromiso, primeros segundos del mismo, y va a sacar el equipo Real Cafetero. Leal se va apoyando en Herreño precisamente como último hombre, es quien tiene la pelota, jugando cortico para que venga de atrás, trataba de filtrar la pelota el jugador Leal, era Anderson García quien llegaba la pelota. Ahora sí, pelota nuevamente para que venga para Leal. Leal es quien tiene el balón ahora, jugando con Herreño. Herreño tiene el balón por el sector derecho del campo, metió en profundidad para Leal, golpe de cabeza al marco y la pelota se va sobre la línea final. Primera escaramuza, mis señores. Escaramuza pronta y oportuna para el equipo blanco, el equipo de Real Cafetero, quien en la zona 3 encontró precisamente a Leal, número 8, quien llega preciso, pero no pudo hacer la recepción del útil. La pelota de Herreño, ojo para Herreño al marco, gol, 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 gol. Gol de caciques, del Quindío, señores. Gol de Diego Herreño, camisa 3. Y el marcador 1 para Real Cafetero, 0 para el equipo Real Caldas. Se ponía interesante la cosa en las primeras de cambios, como decimos en el argot futbolístico, el microfutbolero. Y llega precisamente por el sector derecho en la zona 3, pronto y oportuno Diego Herreño. Le pegó, empalmó con pierna derecha el balón al fondo de la red, no pudo hacer nada el arquero y es la apertura del partido aquí. Uno tiene ya Real, cero tiene el equipo de Real Caldas, uno Real Cafetero. Sí, señor, la pelota va de saque de costado para el equipo de Real Caldas. Va a tomar la pelota desde el fondo, va jugando, lo iba haciendo el jugador Arredondo. Arredondo va ante el canto cortico para que venga atrás Bedoya. Bedoya apoyando a su arquero Muñoz. Muñoz es quien tiene la pelota ahora. Va a incursionar, prepara el misil Muñoz al marco. La pelota se va sobre la línea final y saque de portería para el equipo Real Cafetero. Vamos a ver. Queda resentido el arquero. Va a ubicar, vamos a ver, queda resentido el arquero Diego Moreno. Señoras y señores, el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones llevando el fútbol de salón profesional a todos ustedes a través de la pantalla chica. Todo sigue en sentido. Diego Moreno. Ya lo van a asistir allí al jugador del equipo Real Cafetero. Ya se va a ubicar, sí, señores. Entonces, mientras tanto, les quiero decir de que
hombre, Alex, picando en punta, como siempre, haciendo respetar la localidad, el equipo Real Cafetero. Usted lo ha dicho, y la tiene que hacer respetar toda vez de que tiene que reivindicarse ante su propio público, ante su propia afición, el equipo de Real Cafetero, que viene de una derrota a manos del equipo de Leones del Aliño, pero que hoy va a levantar cabeza y seguramente va a brindar espectáculo. Ya lo está haciendo, de hecho, en los primeros minutos de este compromiso, tiene contenta la afición, y yo creo que el marcador hoy aquí va a ser altamente positivo para el equipo blanco, el equipo de la B, en el pecho de la B, la victoria Real Cafetero. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas, de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Viendo la cobertura, Colina y el balón a la mano del arquero. Recuperando Johan Nieto por el centro del campo, cayendo falta. Para el equipo de Real Cafetero, cuando era Leal quien caía en toda la circunferencia central. Ya tomaba vuelo Leal. Sí, señor, efectivamente, usted lo acaba de decir. Bien ahí, prácticamente sobre el punto medio del terreno de juego, ahí donde se divide el 2, el mismo. Le cometen la falta entonces a Nieto y se va a cobrar ya por parte del equipo Real Cafetero. Va cobrando Herreño sobre el sector izquierdo, beneficiando precisamente el Leal. Leal tiene la pelota para Herreño. Herreño es quien tiene el balón ahora. Nuevamente entregando para Nieto. Nieto tiene la pelota al popular Bonais. Muy bien para Herreño. Haciéndole el individual, va saliendo Herreño. El rechazo de Bedoya. Nuevamente el saque de costado para el equipo Real Cafetero. Herreño deja para que venga de atrás Leal, dejando para Nieto. El rechazo nuevamente de atrás lo iba haciendo el jugador Colina del equipo de Real Calda. La pelota de atrás. Golpe de cabeza primero a la mano de ojo de nuevo Leal. Ojo al marco. ¡Gol! 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 ¡Del Real! ¡Del Real! ¡Del Real Cafetero, señores! ¡Gol de Anderson García, el popular Mani, que anota el segundo para el equipo Real Cafetero! Real Cafetero 2, y se le salvó Real Calda. Real Cafetero 2, Real Calda 0. Pero qué fácil llega el equipo blanco, el equipo Real Cafetero, el equipo de la casa por la banda derecha. Muy bien, presto estaba ahí el popular Mani, Anderson García, solamente levantó la cabeza, la filtró a ras de piso, el balón en lo profundo, nada podía hacer el arquero Muñoz del equipo visitante. Y creo que esto va de largo, mi estimado Medardo Daza. Esto va a ocasionar prácticamente una goleada aquí en el Coliseo de el municipio de Circasia. Sí, señor, la pelota la tiene Diego Moreno. Diego Moreno para el equipo Real Cafetero, es que tiene balón metiendo por el centro a Nieto. Nieto vayendo para Leal. Leal es que tiene balón por el sector derecho del campo, rechazando primero la pelota, lo iba haciendo Colina. El balón nuevamente atrás para Herreño. Herreño es que tiene el balón ahora, jugando para demasiado abierto, no alcanza a llegar Leal. Y el saque de costado para el equipo Real Caldas, motivado el equipo guineano. Sí, claro, está bastante motivado, sabe que es vulnerable la saga del equipo amarillo. Por ahí le están filtrando cuando no es por la banda derecha, es por el centro. Y creo que se están inclinando más hacia la banda derecha en el ataque del equipo de Real Cafetero.
Señores y señores, se salva el equipo Real Cafetero. Pelota en el horizontal, sale y es falta contra Leal en la raya divisoria de campo. Pelota en el travesaño, peligroso este misil que disparó el jugador del equipo Real Caldas. Sí, y es que precisamente los tiros de larga, de media distancia, son precisamente los que han ocasionado muchísimos goles en los torneos de profesionales de fútbol de salón. Son jugadores que le pegan con potencia y aquí cobra el equipo Real, la tiene Leal del equipo blanco. Sí, señor Leal, la pelota sobre la malla posterior y se salva nuevamente el equipo Real Caldas. Va a sacar Muñoz. Muñoz tiene el balón entregando para que venga de atrás al jugador Herrera Colina. Entregando por el sector izquierdo donde va Torres. Torres va entregando para Redondo. Redondo nuevamente para Torres. Torres cierra la pelota ahora. Torres metiendo profundidad de atrás, va haciendo la cobertura para que llegue Diego Moreno. Se hace la pelota sin ningún problema. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través de los 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado. Apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Y embarró una linda oportunidad cuando atacaba el equipo Real, que muy rápido además, y por la fórmula de el contraataque pueden llegar más goles para el equipo Real Cafetero. Sí, señor, la pelota le tiene redondo por el centro, entra para que venga de atrás al marco. Autogol de Real Caldas. Autogol, jugada desafortunada de Johan Nieto y el descuento para el equipo Real Caldas, mi estimado Les. Sí, inoportuno el momento para el equipo Real Cafetero cuando atacaba precisamente a Cristian Torres, el hombre incisivo en el terreno de juego por parte del equipo Real Caldas. Llegó, toca la humanidad de un contrario del equipo de Real y entonces el balón era profundo, aunque intentó llegar el arquero Diego Moreno, pero ya llevaba el veneno suficiente y es el descuento entonces para el equipo amarillo que ataca ahora. De nuevo la pelota ahora para Diego Moreno, el equipo Real Cafetero, rodándolo para Johan, para Anderson García. Anderson García jugando cortico para Leal. Leal haciendo lo propio por el otro costado donde está ubicado Diego Herreño. Diego Herreño es quien tiene la pelota ahora. Muy bien habilitado a Johan Nieto. Nieto tiene el balón. Atrás nuevamente para Herreño. Herreño es quien recepciona la pelota ahora. Dominando pierna derecha. Muy bien haciendo la finta, la individual. Entregado la pelota para que venga para Johan. Ojo con Anderson. Entregó mal la pelota. Llega nuevamente para dos. Ya va saliendo Herreño. Herreño tocando por el sector derecho. Va a filtrar la pelota. Recuperando Bedoya para el equipo Real Caldas. Bedoya abriendo por el sector izquierdo. Sí, señor. Intentando Torres al marco. La pelota se va sobre la línea final. Interesante a esta altura el compromiso. Jugada de ida y vuelta. Nadie da ventaja. Más profundo el equipo Real Cafetero. Intentando también en el contragolpe el equipo de Real Caldas. Y esto se pone interesante. Se torna cuando la gente disfruta del espectáculo. Ingresó el Dani García para el equipo Real Cafetero. La pelota la tiene precisamente Torres apoyando Muñoz, despachando pierna derecha. Pelota que viene quedando por el sector izquierdo, donde trataba de llegar, no la dominaba el jugador Muriel. Y la pelota sobre la línea lateral. Va a sacar el equipo Real Cafetero para Johan García, entregando atrás para Anderson García, nuevamente para el Johan por el sector izquierdo, abriendo para Herreño, quien tiene la pelota ahora, nuevamente para Johan García tiene el balón, va a ser la individual, ahora Herreño tiene el balón, muy bien, va a caer, va a trastallar y falta. Es falta a favor del equipo Real Cafetero y es la tercera que le sanciona al equipo Real Caldas. Por ahí me da la impresión de que puede pecar precisamente el jugador Renieto de excesivo en la confianza cuando transporta el balón. Ahí le cometen la falta, pero me dio la impresión de que antes iba a trastabillar. Por fortuna no cayó, pero debe tener mucho cuidado entonces Johan Nieto en estas jugadas.
La pelota la tiene de atrás para el Dani, haciendo la cobertura primero a Redondo y el balón se va sobre la línea final. Y el saque de porterías para el equipo de Real Caldas, señoras y señores. 2-1 gana el equipo Real Cafetero. Es el canal CNC, canal de Global Televisión Comunicaciones, en la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. A pesar de eso, está prácticamente en buena asistencia. Sí, en la taquilla generosa, como diríamos por ahí. Ataca el equipo blanco. Ojo, Johan García, la pelota muy bien rechazada primero por el jugador Bedoya. Se descolgaba por el sector izquierdo Johan García. Sigue siendo importantísimo el equipo de Real Cafetero cuando de tratar de avanzar por las bandas se trata. Bien cuando es por la izquierda, bien por la derecha. Ahí, por ejemplo, la va tomando el Leal, precisamente el número 8, quien se muestra un jugador importante en el terreno de juego hoy aquí en el Coliseo de Cubiertos del municipio de Circasia, que además los arropa con el agua, el bendito líquido que ha caído mucho en la semana que va a culminar. La pelota la va ganando Reño. Reño va por el centro. Viene pelota para Mari. Al marco. John. La pelota se va sobre la línea final. No alcanzó a llegar con propiedad Johan García y se salva el equipo Real Caldas. Ay, Johan, hágame el favor. Qué oportunidad bonita la que se acaba de perder. Prácticamente con balón y jugada deslizante. Pero no encontró el boquete preciso para que llegara la tercera anotación, que la veo rapidito, se está cocinando rapidito la tercera anotación del equipo de Real Cafetero. La pelota la tiene precisamente Diego Reño, tocando para que venga para Johan García. Johan García tiene balón para el equipo quindiano, atrás nuevamente para que venga Reño. Reño para que venga para el jugador García, pero es Maniel que recibe la pelota. Ahora la tiene Johan García. Johan García tiene el balón, continúa con ella, se va apoyando en Anderson. Anderson con la pelota, como último hombre, va incursionando para Johan. Johan tiene la pelota, metiendo, filtrando para el Dani García. El Dani García nuevamente atrás para Johan. Johan abriendo por el sector derecho para Herreño. Herreño sí tiene el balón ahora, metiendo para el Dani y abandona el terreno de juego. Saque de portería para Real Caldas. Ha tomado el equipo de Real Cafetero el balón, no se lo presta al equipo de la visita, y es importante ese manejo a esta altura del compromiso para ir entonces pensando. Hay ataque del equipo blanco, narra Medardo Laza. Sí, señor, y falta peligrosa al borde del área. Recuperó la pelota Anderson García. Tuvieron que recurrir a la falta y es peligrosa. Favorece al equipo Real Cafetero. Todo eso genera precisamente los movimientos del equipo blanco. Cuando por ahí destapan los boquetes, se ve precisado el equipo amarillo, el equipo Real Caldas, a cometer la falta, y es bastante peligrosa. Vamos a ver qué tiene con balón detenido Real Cafetero. Hombre, esta pelota Reño sobre el sector derecho ubicado Johan García, sobre el izquierdo el Dani García. Del otro sector está el señor Anderson García. Los tres García y Reño en el campo de juego. Va a cobrar Reño. Va a cobrar Reño. O con el Daniel. Pelota al marco. Rechazando la mente la pelota. Dos veces. Golpeando. Va ganando Redondo. A Redondo por el centro del campo. Evitando la pelota. El rechazo nuevamente de Reño. Y no se pudo concretar la opción de gol. Le pegó como mi Dios con un martillo a ese balón García. Pegó en la barrera, le pega durísimo, por poco llega la tercera anotación, que avanza positivamente por parte del equipo Real Cafetero. La pelota precisamente para Reño, llega por el centro el Dani, y la pelota se va sobre la línea final. Vamos a ver qué indica el juez
el que está impartiendo justicia, uno de los jueces, está impartiendo justicia, vamos a ver si da la falta o jugada fortuita y la pelota sobre el final. Vamos a ver qué decide. Mientras tanto, les quiero decir que está el canal CNC, canal 18 de Global Televisión Comunicaciones, en la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Y tambores, y se reanuda el compromiso. Bueno, señor, la pelota iba llegando por el centro para el equipo de Real Caldas. La pelota haciendo para Reño, va jugando para García. Anderson para Reño, va jugando por el sector derecho. La pelota nuevamente por el sector izquierdo, va llegando para Anderson García, va impulsando la pelota, rechazando primero Torres, va ganando el Dani por el centro. El Dani, ojo con el Dani, se le va la pelota, no la alcanza a dominar. Y el saque de porterías para el equipo de Real Caldas, señoras y señores. Está en el terreno otro hombre importantísimo, el de Real Cafetero. Me refiero al número 11, Dani García. Goleador, sabe con el balón, útil con el mismo, muy rico técnicamente. Y pueden llegar por ahí también los goles. Lo hemos visto en demasiados compromisos marcando a este jugador. Ojo con Dani, relata Medardo Daza. La pelota la jugando Muñoz por el centro, la va llegando para que venga de atrás, incursionando por el sector izquierdo de Reño, quien recupera momentáneamente, atrás para Redondo, es que tiene el balón, jugando para que venga por el sector derecho, está muy bien ubicado Torres con la pelota, entregando con Dortico para que viniera de atrás el jugador Juan Esteban, Andrés Esteban era el que lleva la pelota, rechazando primero de atrás, lo iba haciendo el jugador Torres y la pelota sobre el lateral. Va a sacar nuevamente el equipo Real Cafetero. Pelota que para que venga para Johan. Anderson García. Va cayendo el rechazo desde atrás. Por intermedio del jugador Torres. Y por poco sorprenden a Diego Moreno. Es la tercera vez que intentan sorprender al arquero Diego Moreno del equipo Real. Con esos lanzamientos profundos desde su propia zona. El equipo, me refiero a la zona 1 del equipo de Real Caldas. Ataca de nuevo el blanco. Real Cafetero, la pelota al marco y se la encuentra el arquero Diego Muñoz. Llega el Dani por el centro. Hágame el favor, se los habíamos dicho, se lo habíamos manifestado. Ojo con Dani, pueden llegar más goles. Estamos ya sobre los 11 minutos 26 de la primera parte. Y el marcador se mantiene 2 para Real Cafetero, 1 para Real Caldas. La pelota la jugando Herreño, filtrando por el centro. Pelota para el Dani. Atrás llegaba Anderson García, pero la pelota por el contrario, el balón se va a ir recuperando Colina, entregando atrás para que venga apoyando Cruz, el Torres al marco y el balón se va sobre la línea final y ahí saque esquina que molesta el equipo Real Caldas. Cada que ataca el equipo Real Cafetero levanta una exhalación, arranca una exhalación de los hinchas que han venido a acompañar y que han venido siempre a acompañar al equipo Real Cafetero. Es que juega bonito entre Anderson y Johan García. García tuvieron la oportunidad de aumentar en el marcador. No fue así y ahora ataca el equipo de la visita al equipo Real Caldas. La pelota se va sobre la línea final, manotazo de Diego Moreno y el balón sobre la última línea, saca esquina para el equipo Real Caldas. Queda resentido el arquero Diego Muñoz del impacto que le pegó al balón, quedó resentido su pierna. Y mientras tanto yo le quiero decir que el canal CNC, canal 18 de Global Televisión Comunicaciones, acompañando el torneo profesional de fútbol del salón. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región.
Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Llevaba Venevo, no quiso entrar y ahora ataca de nuevo el equipo de Real Cabello. Atención. Ojo Herreño al marco, de nuevo Diego Muñoz enviando sobre la línea lateral. Muy bien Herreño, pero mejor aún Muñoz enviando sobre la línea lateral, pero indicaba que estaba inhabilitada la jugada. El balón lo va haciendo precisamente el jugador de Alcafeteros, quien va a sacar en este momento. Vamos a ver qué es lo que sucede allí. Hay reconvención entre los asistentes del equipo Real Caldas y uno de los jueces. ¿Quién sabe qué estarán hablando, qué estarán diciendo? Vamos a ver, Joseph, ahí veo al técnico, al profesor Jaime Castellano, hablando con el profesor Francisco Arias. Creo yo, porque están resbalando mucho los jugadores y creo que van a tomar una decisión. Vamos a ver cuál será. Sí, vamos a ver, han salido los auxiliares a secar las gotas de lluvia, de agua que han caído sobre el coliseo del municipio de Circasia, el coliseo cubierto, que hoy pues no veríamos que están cubiertos, toda vez que ha caído el precioso líquido aquí al interior de su escenario. Yo diría, Medardo, que la danza del desperdicio la hemos visto por parte del equipo Real Cafetero. Ha tenido 3, 4, quizás 5 oportunidades, no ha querido entrar el balón, se mantiene el marcador 2 a favor del equipo Real Cafetero, 1 para el equipo Real Caldas. Vamos a ver qué acontece. Se paran los cronómetros en los 13 minutos 3 segundos de la primera parte y sigue ganando entonces el equipo local, el equipo que tiene 8 puntos en la tabla general, que está quinto en su posición y que puede entregarnos más satisfacciones hoy aquí en esta noche de lluvia en el municipio de Circasia. Bueno, señoras y señores, ya se van a reiniciar las acciones algunos segundos. Hubo que interrumpir el compromiso, ya está mainando la lluvia. Ahora se reinician las acciones y juego limpio, fair play. Y el balón es para el equipo Real Caldas, señores y señores, cuando tendremos ya 13 minutos y 10 segundos de la primera parte. La pelota viene jugando precisamente por el sector derecho. Colina entrenado por el contrario, va recuperando Herreño. Herreño tiene el balón en el centro del campo, jugando cortico para el Dani. El Dani ha perdido la pelota momentáneamente. Atrás el balón, se va apoyando en Diego Muñoz, que sin ningún problema se lleva la pelota. Bueno, ya estamos jugando entonces, luego del receso, luego de la para del compromiso. Vamos a ver, intenta llegar el equipo amarillo, el equipo Real Caldas. Hay una falta, lo pillaron y falta que favorece sobre el sector derecho de ataque, en el ataque mejor para el equipo de Real Caldas. Hay falta que favorece al equipo Real Caldas, la tercera que le sanciona al equipo Real Cafetero. El Caldas lleva 4, ahí se... Sí, retuvo. Recuerden que la falta límite es la número 5. Regresamos al reglamento anterior. Va a cobrar Colina atrás. La pelota va impulsada, golpeando la humanidad del jugador del equipo Real Cafetero. Y el balón sobre la línea lateral de posición de costado, que va a ser el jugador Esteban. Esteban atrás, para que venga muy bien, sin ningún problema. Recibiendo la pelota, era el jugador Arredondo. Arredondo para Muñoz. Ojo con Muñoz, a ras de piso, y la pelota se va sobre la línea final. Siempre que intenta Muñoz, siempre que sale de su pórtico con el balón, apuntando, preparando el gatillo, genera peligrosidad en el pórtico de Diego Moreno. Le falta es puntería, potencia tiene, pero no tiene la suficiente puntería como para llegar al gol en una instancia como esta. La pelota precisamente la va a jugar el equipo Real Caldas por intermedio del arquero Diego Muñoz.
jugando por el sector izquierdo donde está Torres. Torres cambiando de costado, donde viene apoyando muy bien el jugador Arredondo. Arredondo nuevamente para Torres, Torres por el sector izquierdo, nuevamente se va apoyando en el jugador Colina. Colina abriendo por el sector izquierdo donde está Esteban. Esteban para que venga para Torres, ojo con Torres, el centro, echando pelota de atrás, va llegando, se enreda un poco Herreño, Herreño va cayendo y en última instancia va rechazando la pelota el jugador García y el saque de costado para el equipo Real Caldas. Se nota una ligera fragilidad en los hombres de ataque, me refiero a los dos que tienen punta al equipo de Real Caldas. Me parece que les falta como potencia a la hora de encarar, a la hora de definir, qué es lo que le ha faltado precisamente a este equipo, que por momentos luce interesante, pero que contrarresta muy bien cuando intenta atacar por parte del equipo de Real Cabetero, que está atento, preciso, oportuno, para evitar entonces así la caída de su pórtico. Dos tiene el equipo de Real Cabetero, uno tiene Real Caldas. Hubo sustitución en el equipo de Real Cabetero, salió el arquero, salió Diego Moreno para el equipo de Real Caldas. Entró John Cárdenas con el número 12. John Cárdenas, exactamente, John Evan Cárdenas es el que ingresa para la segunda, ingresa en sustitución de Diego Moreno. Sería que se resintió el jugador del equipo, o sea, ya lo están atendiendo precisamente sobre su espalda. Tiene que ser, usted lo ha dicho y lo referencia bien, tiene que ser que está resentido, lo cuidan de esta manera, entonces ha entrado Edwin Cárdenas, que es un excelente portero también. Portero sí tenemos en el equipo Real Cabetero. Sí, señor, la pelota por el sector derecho, ojo con Joa García, va cayendo. No, señor, no la sanciona. Era la quinta y no la sancionó el juez. No, no quiso, se la perdonó. Y llegó el... al marco, gol. Gol del Real Caldas. Cristian Torres, camisa 8, empata el compromiso, señoras y señores. Real Cabetero 2, Real Caldas 2. Se pusieron a alegar, intentaron reclamar en una falta que no quiso pitar el central, que quizás no existió, se desconcentraron, fueron oportunos y rápidos al ataque, al contragolpe, y llega entonces la paridad del compromiso por intermedio del jugador número 8, Cristian Torres. Ahora, Real Caldas tiene 2, Real Cabetero 2. Bueno, señores y señores, llega al límite de falta del equipo Real Caldas, le pita la quinta y ahora en adelante toda falta que cobre, a excepción de esta, es tiro libre. Sí, señor, tiro libre, entonces ahí se va a cuidar, va a tener los cuidados necesarios, la atención correspondiente este equipo para no incurrir entonces en esta figura que nos da el reglamento precisamente. La pelota la va jugando Anderson para Herreño. Herreño tiene el balón filtrando pronto para el Dani tiene el balón protegiendo medio de tres hombres. Atrás se va apoyando en Cárdenas. Cárdenas tiene la pelota ahora con el balón, intentando por el sector derecho, donde viene recibiendo Johan García. Va cayendo el Dani, no señor, no pita falta. Y es el saque de costado a favor del equipo Real Caldas. Pia busca la falta del equipo Real Cabetero. Parece ser que el equipo más interesante e importante, el equipo amarillo de ese Torres en el ataque. De hecho, de ahí nació, de sus piernas nació la primera anotación cuando descontaba el equipo de Real Caldas. Y ha anotado el segundo, aunque el otro lo pueden dar como autogol, pero en los pies, en las piernas de él han estado los dos goles para el equipo amarillo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Real Cafetero, señores! ¡Gol! De Johan Cárdenas, camisa 10. Y el marcador, 3 Real Cafetero, 2 Real Caldas, señoras y señores. ¡Qué bien, hombre! Johan García, prácticamente de su propia zona, levantó ese balón haciendo prácticamente una figura en el aire a manera de cuchareteada, y el balón que va llegando y va cayendo pilló salido al arquero Diego Muñoz, y en lo profundo, sí, una vaselina aérea, podríamos decir, una vaselina aérea. Olé, son muy raras las vaselinas aéreas a propósito, pero efectivamente existió y está la tercera anotación para el equipo de Real Cafetero. Sí, señor, la pelota la jugando precisamente Colina, viendo por el sector izquierdo, ojo, llega el rechazo de Johan García precisamente, de detrás, de nuevo el balón para Esteban Alarco, muy bien Cárdenas enviando sobre la línea lateral. Excelente, ya lo habíamos dicho, arquero sí tiene Real Cabetero, bien como voló sobre la mano izquierda para evacuar ese balón, bolita para la placa de la posteridad, para la placa de la fotográfica, la volada que hoy paga prácticamente la entrada aquí al Coliseo cubierto de circasia. Sí, señor, ya se va a recuperar Johan García.
del equipo Real Cafetero. Va a sacar del sector derecho del campo. El saque de costado lo va a hacer precisamente de atrás. El balón para Colina. No, señor, que la tiene Esteban. Sobre el sector izquierdo, por el medio Somes, va recuperando muy bien Bonais. El popular Bonais Nieto, para un contrario, arredondo para que venga para Esteban, ojo, prepara al marco. Muy bien Cárdenas, señoras y señores. El Reño rechazando por el sector izquierdo, la bajando Johan, recuperando de atrás y el balón se va. No, señor, dice el juez que no se ha ido. Y ahora sí, el saque de costado que favorece al equipo de Real Caldas. Qué riflazo sacó Esteban. Le pegó con pierna derecha como un misil, pero ahí estaba para eso precisamente Jonathan Cárdenas, y evitando una vez más la caída de su pórtico. Más el saque lateral, el equipo del cafetero. García entregando para que venga para Bustamante, que recién ingresa. Bustamante para García. García, ojo con Bustamante, va a llegar de golpe de cabeza. El rechazo primero lo hacía Diego Muñoz. El saque costado para el equipo del cafetero. Bustamante por el centro, ojo con García, de pierna izquierda, balón totalmente desviado. Y el saque de porterías para el equipo Real Caldas, 16-58 de juego. Vamos a ver con qué va a aportar el número 6 en su espalda, que está ahora en el terreno. Se trata del jugador Bustamante. Hemos visto compromisos interesantes, de hecho por eso continúa en el equipo. Y vamos a ver qué regala hoy para el equipo Real. La pelota la tira Diego Muñoz con el balón, jugando por el centro. La pelota tranquilamente abandona el terreno de juego y saque de portería que favorece al equipo Real Cafetero. Lo va a hacer precisamente Edwin Cárdenas, entregando para Herreño. Herreño tiene la pelota ahora por el centro del campo, avanzando, entregando para que venga para Bustamante. Bustamante se va apoyando en Johan García. Johan García emprende la carrera, tiene la pelota ahora, dominando pierna izquierda, atrás para Cárdenas. Cárdenas impulsando el balón, va a llegar al borde del área. Llegaba Herreño y por poco, señoras y señores, estamos cantando. Por ahí donde la coja la garra, con pierna derecha intentó, pasó más rápido el balón que el jugador y linda oportunidad para el equipo Real Cafetero. La pelota para el sector derecho para Esteban y es saque de costado que favorece al equipo de Real Cafetero. Bustamante se va apoyando en Herreño, buscando por el sector derecho a Nieto, pero el balón en última instancia va a dar el terreno, luego saque de portería para el equipo Real Caldas. Muñoz, Torres, para Colina para Arredondo para Muñoz. Muñoz toma la pelota, señor, no se puede y es una falta técnica. Tomó la pelota, ya la había tomado en ocasión y entonces el balón corresponde al equipo Real Cafetero. 2 minutos 58 segundos, ahora falta para que termine este compromiso con ventaja parcial para Real Cafetero, 3-2 sobre su similar Real Caldas. De nuevo la pelota para el equipo Real Caldas, sobre el sector izquierdo Johan García. Por el otro costado viene recibiendo muy bien Diego Herreño buscando por el centro a Johan Nieto. Muy bien, pelota al marco. El rechazo va siendo por parte. ¡Ojo, Herreño al marco! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Real Cafetero, señores! ¡Gol! De Diego Herreño, camisa 3. El marcador en el Coliseo Cubierto de Circasia. 4 para Real Cafetero, 4 para Real Cafetero, 2 para Real Caldas, señoras y señores. Pero qué pintura, Reño, me le quito el sombrero, de taconcito, presto, oportuno, estaba ahí, el balón en lo profundo y en la cuarta, se lo decía Medardo y amables televidentes. Esto va para largo, ya tiene 4 Real Cafetero, 2 tiene el equipo de Real Caldas, termina el compromiso. No, señor, se para. Pidió tiempo el técnico del equipo Real Cafetero. Sí, señor. Tiene que hacer, bajarle temperatura a esto. Y mientras tanto, todos queremos decir que es el canal CNC, canal 18 de Global Televisión Comunicaciones, acompañando la Copa Profesional de Fútbol Salón. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas, de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero.
Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Saque de costado nuevamente para el equipo Real Cafetero. Restan ya 37 segundos. ¿Quiere más el equipo de Real Cafetero antes de irse al descanso? Antes de terminar los primeros 20 minutos de este compromiso, que ya tiene ganando ampliamente, diría yo, 4 por 2 sobre el equipo de Real Caldas. Y ahora ataca de nuevo el blanco. La pelota es para el equipo de Real Caldas. Va a sacar sobre el sector izquierdo, precisamente a Redondo, entregando para Torres. Torres se va apoyando nuevamente en Colina. Colina nuevamente para que venga el jugador Arredondo. Arredondo nuevamente para Torres. Torres se enfrentó a la marca de Johan Nieto. Johan Nieto haciendo la cobertura. No va a salir la pelota. Continúa con ella. Vamos a ver. Continúa con el balón. Johan. Sí, señor. Va a rechazar la pelota ahí. Quemando sus segunditos. El señor Johan Nieto. Cuando restan 4 segundos ya no más para acabar la primera parte. Y esa es precisamente esta disciplina deportiva. A veces hay que usar la fuerza inclusive para intentar quizás arrebatarle el balón a un contrario cuando se para en él y termina la primera parte. Sí, señor, terminó el primer tiempo. Señoras y señores, el marcador 4 para Real Cafetero, 2 para el equipo Real Caldas. Es el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones en la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Televisiones, canal global. Aquí está la segunda parte y relata para ustedes Medardo, la amenaza de Asa. Sí, señora, alargamos para la segunda parte de este compromiso con el equipo Real Cafetero. 4 por 2, señoras y señores. La pelota la tiene precisamente Diego Herreño, abriendo sobre el sector derecho donde está Anderson García. Estaba apoyando Edwin Cárdenas. Edwin Cárdenas, Cancerbero, el equipo guineano. Va metiendo por el sector izquierdo, donde está muy bien ubicadito Johan Nieto. Johan Nieto se va apoyando atrás. Ojo al marco, Leal. Pero la pelota muy bien, yendo derecho a primero de atrás por el jugador Colina. Pero llega desde atrás Nieto y el balón se va sobre la línea final. Caramazo del segundo tiempo al revés. De perfil de una pierna a otra, la empalmó con potencia, pierna derecha, por poco llega la primera anotación en la segunda parte, se mantiene el tanteador, 4 para el equipo de Real Cafetero, 2 tiene ahora el equipo de Real Caldas, que debe además de hacer el gasto, intentar por lo menos descontar en la segunda parte de este compromiso. La pelota la jugando Diego Herreño para el equipo Real Cafetero, jugando el cortico para Anderson García. Anderson García de atrás para Cárdenas. Cárdenas, muy bien, rechazando de atrás, golpe de cabeza primero de Anderson. Anderson va a llegar sobre la pelota, pero abandona el terreno de juego. Saque de costado para el equipo Real Caldas. 4 por 2 el marcador, gana el equipo Real Cafetero, mi estimado Andrés. Ha mainado la lluvia, por lo menos en este sector donde estamos ubicados aquí, en esta transmisión, en este compromiso, en la séptima fecha del campeonato profesional de fútbol de salón. Por fortuna, entonces, ya luce más seco el terreno que tiene a los dos equipos ahora en contienda. Y le sancionan la primera falta al equipo Real Cafetero sobre el sector derecho en el propio territorio del equipo de Real Caldas. Va a cobrar su capitán de juego. Era Redondo quien va apoyando en Torres. Torres para Redondo, nuevamente para el equipo del departamento de Caldas. La pelota la tiene ahora muy bien Bedoya. Bedoya nuevamente para que venga de atrás a Redondo. A Redondo sobre el otro costado donde viene la decisión de la pelota. Se le va, no pudo dominar Torres. Y el saque de costados para el equipo Real Cafetero. Imprecisiones por momentos en el equipo amarillo, que debe aprovechar rápidamente con jugadores rápidos y potentes como Johan García y como el mismo Dani García, que pueden convertirse en anotadores para esta segunda parte. La pelota es para el equipo Real Caldas, la va a sacar Muñoz, entregando para Redondo, a Redondo para el equipo Real Caldas, va jugando el balón por el sector izquierdo, evitando la pelota para donde está Torres. Torres que tiene la pelota atrás, se va apoyando en Colina. Colina tiene el balón, importando Bedoya. Bedoya por el sector derecho, nuevamente atrás para que venga Torres. Torres por el sector izquierdo, ahí bota, llegando para Redondo, a Redondo para Colina, va trastabillando, la pelota viene recuperando Leal. Ojo con Leal, ojo con Leal, ya Leal, pasa la individual en medio, tres hombres protegiendo, la pelota va cayendo y falta a favor del equipo Real Caldas, la primera para el equipo de Caldas.
Claro, y tenían que cometérsela cuando perdió, digamos, ángulo de tiro que iba para adelante el hombre. Tuvo que devolverse en ese tránsito del balón. Cuando hace un giro prácticamente sobre su eje, viene la falta entonces que lo cometen a Leal y es oportunidad para el equipo Real Cabetero. Va a cobrar Diego Reño para el equipo quindiano en territorio contrario, de pierna derecha, balón que va llegando para Anderson García. Anderson se va apoyando Leal. Leal en la circunferencia central, entregando mal. Ojo que recupera Torres al marco. Muy bien Cárdenas enviando sobre la línea final. Y el saque de esquina para el equipo Real Caldas. Aparece Torres por la derecha. Ahí aparece el hombre que yo diría reviste más peligrosidad para los intereses del equipo de Real Cabetero. Llegó por la banda derecha, le pegó, empalmó bien, pero oportuno estaba atento Jonadio Cárdenas, que se convierte por momentos. ¡Golazo! Real Cabetero, señores. Diego Herreño, camisa 3, aumenta el marcador a 5 para Real Cabetero, 2 para el equipo Real Caldas, señoras y señores. Pero cómo le pega bien Herreño, oportuno, estaba atento ahí, la pesca prácticamente un poquitico atrasito de la bomba fatídica, empalmó con pierna derecha el arquero que se arroja, pero iba con mucha potencia el balón, se le va por debajo de su humanidad y es entonces ya el quinto, porque no hay quinto malo, y es la quinta para el equipo Real Cabetero, con 2 se queda por momentos el equipo Real Caldas. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas, de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granny Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Peño se atragantó de gol con pierna derecha muy sesgada sobre la mano izquierda del arquero Diego Muñoz, pero tiene hambre de gol este jugador Herreño, que ya tiene 2 en su cuenta personal. La pelota la jugando precisamente Edwin Cárdenas para el equipo Real Cabetero. Se va con el propio territorio. Ojo, jugando muy bien por el sector izquierdo donde está ubicado Anderson. La pelota al marco. Y por poco Cristian Torres le impulsa en su propio marco. Y hay saque de esquina para el equipo Real Caldas, Real Cafetero. ¿Cómo disfruta el espectador? ¿Cómo disfruta la gente que ha venido a acompañar a este equipo, hombre? Porque la verdad, le salen las cosas a la perfección. Se está reivindicando tras la derrota sufrida a manos del equipo de Leones del Areño. Y yo creo que la fiesta hoy es redonda, porque ya el marcador es abultado 5-2. La pelota la jugando Diego Muñoz para el equipo Real Caldas. Abandona el terreno con pelota al marco. Muy bien, va recuperando Johan. Trataba de sorprender al arquero, pero nuevamente rechazando la pelota Bedoya y se va sobre el lateral de posición de casado para Real Cabetero. Vamos a ver qué indica, sí señor, que esperara, juega con el pito. Además que ha resentido el jugador Leal del equipo Real Cabetero, que recibió el impacto del jugador Colina del equipo Real Caldas. Pero tanto va el cántaro a la fuente que por ahí de pronto va y se rompe. Es para significar la jugada permanente del arquero Diego Muñoz, que sale prácticamente hasta la zona 2. En palma le pega, pero había encontrado bien ubicados a los zagueros, a los defensas del equipo de Real Cabetero. Sí señor, la pelota la viene jugando precisamente Edu Cárdenas. Señores y señores, este es el canal CNC de Global Televisión Comunicañones, apoyando la Copa Profesional de Fútbol de Salón. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región.
Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. A la cual ya nos tiene acostumbrados el equipo Real Cafetero. Creemos que con estos nuevos puntos, dos que va a adquirir en la noche de hoy, va a llegar a la sumatoria total de 9, ¿no? De 9, que lo va a mantener encumbrado arriba en la tabla de posiciones. Sí, señor, la pelota la tiene precisamente Torres. Ojo, se va Herreño, Herreño al marco, rechazando Diego Muñoz. Otra oportunidad para el equipo Real Cafetero. Hágame el favor, ¿cómo llega? Pone volumen de ataque el equipo Real Cafetero. Llegan, tienen hambre de gol. Eso lo han demostrado desde que ha comenzado el compromiso. De hecho, ya... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Real! ¡Del Real! ¡Del Real Cafetero, señores! ¡Gol! De Anderson García, camisa 19, y el marcador 6 para Real Cafetero, 2 para el equipo Real Caldas. Comenta Arles Murillo en el canal CNC. La potencia, la media distancia con balón en trámite en el juego es la fórmula más precisa que ha aprovechado el equipo de Real Cafetero. Bien Anderson, también llega y le decía precisamente Menardo que tiene hambre de gol el equipo Real Cafetero, y justo llegaba la sexta anotación. Ya media docena tiene el equipo de Real Cafetero, 12 también en la cuenta personal para el jugador Anderson García. Sí, señor, le pitaron 15 segundos al equipo de Real Cafetero y por lo tanto al equipo de la visita a la pelota. Muy bien Cárdenas, señoras y señores, enviando sobre la última línea, y el saque de esquina para el equipo Real Caldas. Y eso hacen precisamente los buenos arqueros, arrebatando un aplauso de la tribuna, y eso acaba de hacer precisamente el equipo de Real Cafetero, John Elvin Cárdenas. La pelota va siendo rechazada precisamente por Cárdenas. Saque de costado que entró el equipo de Real Caldas, pelota cayendo de atrás. Trataba de llegar el jugador de Real Caldas, pero con falta. Vamos a ver qué indica. Y en la segunda para el equipo Real Caldas, cuando llegaba el jugador Jason Morales. Y el balón es para el equipo Real Cafetero, con falta la segunda para Real Caldas. El segundo tiempo aún está joven, se han jugado hasta el momento 6 minutos 56 segundos de la parte complementaria. Creo que van a llegar más anotaciones, se lo dije además a nuestro relator Medardo Dazan en este tiempo, que puede ser por goleada el tanteador en la noche de hoy. La pelota la juega precisamente Real Caldas, la va a jugar Morales, entregando para su arquero Muñoz. Muñoz tiene el balón ahora, como último hombre va a salir, abandonando su área. Ojo que prepara el disparo, el rechazo primero de Leal. Por poco y se le complica la salida. Se le estaba complicando, efectivamente, como usted lo manifiesta, mi estimado Medardo Daza. Pero intenta por lo menos salir el equipo amarillo. La pelota la tiene precisamente recuperando el Dani, oh, para Herreño, filtra el Dani, al marco, rechaza Muñoz, se queda Muñoz con el balón. Pero ¿qué quiso hacer Dani? La tuvo, la pisó, jugó con ella, intentó voltearse, lo consiguió, pero ya tenía los hombres precisos ahí, armada la defensa, se salva de nuevo el equipo Real Caldas. La pelota la tiene Torre, no le alcanza a dominar, el saque de costado para el equipo Real Cafetero, sector derecho del campo. Pelota que llega para Johan García, hombre. Y es donde la coja la agarra. Sí, señor. La pelota la va a jugar precisamente el equipo Real Cafetero. Johan se va apoyando atrás. Muy bien en el jugador García. El Dani atrás para Edwin Cárdenas. Edwin Cárdenas tiene el balón. Prepara
prepara, ubica bien la pelota de Cárdenas. Ojo, pelota al marco y el balón se va sobre la línea final. Será un paseo a estas alturas de la segunda parte del equipo de Real Cabetero. Dúctil con el balón, a veces tiene hasta tiempo para los lujos. El equipo blanco, el equipo de la B, de la victoria sobre el pecho. El equipo que nos tiene enamorados, Real Cabetero. La pelota la jugando a Redondo, entregando para Diego Muñoz. Diego Muñoz es quien tiene el balón para Real Cabetero, entregando, jugando cortico para que venga atrás. Lo va haciendo Morales, Morales se va apoyando nuevamente en Arredondo. Arredondo sí tiene la pelota ahora, continúa con ella, filtrando nuevamente para que venga sobre el otro sector Morales. Ahora quien recibe es Torres, Torres abriendo sobre el sector derecho nuevamente para Redondo, filtrando para Morales por el centro. Ojo, llega, era el mago quien la rechazaba y el saque costado para el equipo Real Caldas. Ha perdido un poquito de profundidad del equipo amarillo y pronto se enreda mucho para encontrar al hombre mejor ubicado en el terreno de juego. Por ahí en esos momentos precisos llega la marca, se acomoda perfectamente el equipo Real y no llega presto y oportuno entonces el equipo de la visita. O con Arredondo rechazando muy bien la pelota, García pegando para Reño, el Reño enreda un poco, vamos a ver, indica, sí señor, que es falta. Vamos a ver. El saque de costado indica más bien el central, abandonar el terreno de juego y es para el equipo Real Caldas. Bueno, ya se va a levantar entonces el lanzamiento de costado, ya lo hace efectivamente el equipo amarillo. Va llevando la pelota por el sector derecho, Torres, Torres jugando de pierna derecha, buscando por el centro, donde está Redondo, golpe de cabeza, el rechazo primero de Cárdenas. Muy bien, enviando sobre el costado contrario, línea final y saque portería para Real Caldas. Transmite para todos nuestros televidentes en Armenia y el departamento de Quindío, CNC Televisión a través de Global, con el fútbol profesional, mejor el microfútbol profesional colombiano. Y queda resentido en Cárdenas. Y yo les quiero decir que el canal CNC, canal 18 de Global Televisión como el Canallones, acompaña esta Copa Profesional de Fútbol de Salón. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Venta de medicamentos y productos naturales. Precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio. Calle 17, carrera 16, esquina. Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar. Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942. Teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. Llegando para Reño y falta la tercera que le sancionan al equipo Real Caldas. Yo diría que ya el producto prácticamente la impotencia. Llegó este hombre y comete la falta, le fue enrostado el cartón amarillo a el hombre, creo que es el número 10, sí, efectivamente, del equipo de Real Caldas. Sí señor, la pelota la jugando de detrás, va llegando por el centro, recuperando Johan García, Anderson García metiendo por el centro, ojo que va llegando por el sector del centro, abajo, la pelota llega para Anderson, Johan, y el rechazo de Diego Muñoz a la última línea, saque de esquina para el equipo Real Cafetero. ¿Cómo llega de bien Johan? Empalmó de una precisamente, pero encontró al arquero bien acomodado y la lanzó a el tiro de esquina que ya se cobra. Sí señor, desde atrás impactado a pierna derecha Anderson García. Y el saque para el equipo de Real Caldas. La pelota la jugando precisamente para Muriel. Muriel sale con el balón por el sector derecho del campo, impulsando la pelota para Torres. Torres tiene la pelota nuevamente para Muriel. Muriel es quien tiene el balón para el equipo Real Caldas. Por el centro y haciendo el balón, se le va demasiado largo, no alcanza a dominar. Y el saque de costado para el equipo Real Caldas. Bueno, luce corpulento el muchacho Alejandro Muriel, quien acaba de ingresar al terreno de juego. Ingresó, comete una falta, ya está amonestado y ataca el blanco. La pelota la tiene Johan. Balón que va a entrar al terreno de juego y el saque de portería para el equipo Real Caldas, Diego Muñoz.
abriendo sobre el sector derecho. Allí está bien ubicadito el jugador Torres, entregando para Muriel. Pero mejor aún la actuación de Cárdenas. Muy bien Cárdenas. Usted es el hombre que necesita la custodia de cualquier equipo. Lo hace perfectamente bien. Veluce por momentos peligroso ese jugador Muriel. Cambia permanentemente de costado. Ahora fungió por el sector derecho. La pelota la tiene Edwin Cárdenas buscando por el centro. El balón llega a la mano del arquero Diego Muñoz. Entregando, jugando cortico para que venga para el jugador Arredondo. Hoy es falta del Dani García. Ahora se la cometió fue el Dani a Muriel, pero muy distante del pórtico que defiende John Edwin Cárdenas. Señor, tres faltas por bando. Y traemos rescurrido ya, promediando ya la segunda parte, 10 minutos y 47 segundos. Sí, se parte prácticamente la segunda parte, valga la redundancia, de este compromiso, que tiene ganancioso parcialmente al equipo de Real Cabetero, 6-2 sobre el Real Caldas. No veo la reacción del equipo Real Caldas. No, estamos de acuerdo, nos identificamos en su concepto, tampoco la veo. La pelota la tiene Muriel por el sector derecho del marco. Y el balón se va sobre la línea final cuando trataba de sorprender el jugador Bedoya. Era el jugador que ya sobre el sector contrario. A la pelota la va ganando muy bien, haciendo de cancha doblemente. Era Morales. Morales se va apoyando en Torres. Torres tiene la pelota ahora, entregando para Redondo. Ojo por el sector derecho, viene llegando Muriel. Muriel al marco. La pelota totalmente desviada. Y el saque es para el equipo Real Cabetero. Bueno, está ya también en el terreno Morales. Oxigena el equipo. El técnico del equipo Real Calde ya está en el terreno, el número 7. Morales. La pelota la tiene Johan García, haciéndole gancho por el centro para que venga detrás, recuperando muy bien. García ahora para Muriel, Muriel, Muriel. Va a abrir sobre el sector derecho. Malmarco, muy bien Cárdenas, muy bien Cárdenas, muy bien Cárdenas nuevamente. Ataca por momentos, quiere llegar con facilidad, mas no así lo logra. Prácticamente empujones el equipo de Real Caldas, pero ojo que por ahí puede llegar el descuento. La pelota la tiene Torres. A su lado Redondo, pero juega por el otro costado para Muriel. Muriel filtrando la pelota para que venga de atrás el jugador del equipo. Era Jason Morales, recuperando Reño. La pelota de Reño, va jugando por el sector derecho. Muy bien, haciendo el enganche el Dani. El Dani, dos hombres en el camino, va por el tercero el Dani. Muy bien, va cayendo y es falta. Y es falta y es amarilla para el jugador del equipo Real Caldas. Claro que sí, la falta existió. Le puso prácticamente el codo sobre su rostro el hombre que va al piso. Este es precisamente Dani García. Y aquí puede llegar entonces otra bonita oportunidad para el equipo de Real Cabetero, que quiere más. Ya tiene 6 en su cuenta en anotaciones. Vamos a ver qué acontece aquí. Y vio entonces la cartulina amarilla este hombre del equipo de Real Caldas. Va a cobrar frontal contra el marco Diego Muñoz. Está Diego Herreño. A su costado está Anderson García. Sobre otro lado está Johan. Se retira Anderson. Quedan Johan y Dani. Vamos a ver, señores y señores. Ojo con el laboratorio, el equipo Real Cabetero. Suena el silbato. Viene atrás Johan al marco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real! ¡Del Real! ¡Del Real Cabetero, señores! ¡Gol! De Johan García, camisa 10. El marcador en el Coliseo Cubierto de Circasia. 7 para Real Cabetero, 2 para Real Caldas. Laboratorio preciso. Se volaron los ratones, se reventaron las pipetas y llegó el jugador Johan García para empalmarla bien a lo profundo de la red y encontrar el séptimo ya aquí tarde para el equipo de Real. Pelota al marco, gol. Real Cabetero, señores. El que es caballero repite una y otra vez más. Johan García, camisa 10, y el marcador 8 para Real Cabetero, 2 para Real Caldas, señoras y señores. Excelente Johan, excelente el goleador de la noche. Ya tiene 3 en su cuenta personal. Es el octavo gol para el equipo Real Cabetero, que pasa de largo además.
pasa de largo, inclusive en nuestro pronóstico Medardo pasa de largo porque ya tiene 8. Real Cafetero con 2 está quedando el equipo de Real Caldas. Aquí a través de Global Televisión CNC relata Medardo Daza. Fue sustituido Joan García y qué ovación del público. Oh, se lo merecía, además sustituido para eso, precisamente para que el público, que es generoso. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Cafetero, señores! ¡Y el que faltaba! ¡Edwin Cárdenas! ¡Qué figurón Edwin Cárdenas! Y el marcador, 9 para Real Cafetero, 2 para Real Caldas. Comenta Arles Murillo. ¿Cómo le pegaste de bien, John Edwin Cárdenas? ¡Qué portero eres! ¡Qué libre cuando se trata de hacer esa figura en el terreno de juego! Se dispone a hacerlo. Le pegó bien pierna derecha. ¡Qué reemplazo! Nunca lo pudo ver Diego Muñoz, su antagonista. Aquí, 9, ya son 9. 9 tiene Real Cafetero. Con 2 está quedando el equipo de Real Caldas, que no veo por dónde. Sí, señor, y pide tiempo el equipo de la visita. Pide tiempo el equipo de la visita. Y nosotros también le queremos decir que el canal CNC de Global Televisión Comunicaciones acompaña la Copa Profesional de Fútbol del Salón. Amables televidentes, entonces retornamos al compromiso. 9 tiene ya Real Cafetero, 2 tiene el equipo Real Caldas y se va a reanudar el compromiso con balón detenido y ataca el equipo amarillo. La pelota de la línea lateral de posición de costado que va a hacer el equipo Real Caldas. Lo va a hacer desde atrás, impulsando el balón, viene llegando para que venga apoyando. Ya está Luis haciendo para su arquero, el número 4, Juan Holguín, para su arquero Leonel Benavides, el arquero que recién ingresa y ya lo inauguraron, ¿no? ¡Uy, sí, a Benavides! ¡Hágame el favor, Benavides! La pelota la tiene Breiner Saraza. Breiner Saraza apoyando en Edwin. Edwin Cárdenas tiene la pelota, jugando tranquilamente Edwin, metiendo por el sector derecho para Leal. No alcanza a llegar el balón, abandona el terreno de juego y el saque de costados para el equipo Real Caldas. Solamente en compromisos de esta naturaleza y en esta disciplina se puede ver eso, 3 arqueros en un mismo compromiso, ¿no? Sí, señor, 3 arqueros, no 4, porque ya cambiaron aquí, cambiaron a Edwin Cárdenas también, los 4 arqueros. Sí, señor, vamos a ver qué nos presenta, qué nos muestra el señor Leonel Benavides. Empezó muy mal. Sí, empezó mal. La pelota la viene jugando precisamente Breiner Saraza con el balón, jugando. A su lado tiene a Bustamante, va recibiendo Bustamante, nuevamente filtrando la pelota para Johan Nieto tiene el balón, jugando el balón. La pelota, Johan, ojo con Johan, prepara el centro, en medio de dos hombres, va llegando el balón, no lo deja salir. Ahora recupera de atrás el balón para Real Caldas, enviando totalmente desviada la pelota el señor Holguín. Alcanzaban ustedes, amables televidentes, a escuchar el ole en la tribuna. Prácticamente es una sinfonía total el equipo de Real Cafetero, que tiene ahora tiempo para estos lujos que se da en el terreno de juego. Eso le permite el abultado marcador. 9 tiene Real Cafetero, 2 tiene el equipo de Real Caldas. Ataca de nuevo con Dani García. Margarita Ramírez, desde la presidencia de la Asamblea del Departamento, trabaja por el deporte en nuestra región. Escuche el programa Sobre Ruedas de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, a través del 91.3 de Edén Estéreo. Sobre Ruedas, el programa del transporte y la comunidad, dirige Juan Carlos García Gaviria. Patricia Mora acompaña al equipo Real Cafetero y lo felicita por su espectacular campaña. Además, saluda a todos los padres en su mes. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio, venta de medicamentos y productos naturales, precios sin competencia. Droguerías Profamiliar, ética y servicio, calle 17, carrera 16, esquina, Telefácil 745-0700. Droguerías Profamiliar, por su salud a su servicio. Luis Alberto Villada, diputado, apoya y respalda el proceso del equipo Real Cafetero. Almacén Combi Pinturas, venta de pintura, poliuretano, Excel, compresores y pistola para pintar.
Héctor Valencia, su propietario, los atiende personalmente en el teléfono 311-766-9095. Mezcla técnica de lacas, esmaltes, vinilos, materiales para la construcción en general. Preparación de Granite Plus, calle 17, número 1942, teléfono 744-8373 y 744-0697. Servicio a domicilio sin recargo. La pelota nuevamente entregando para Sarasa, Sarasa para su arquero, Edwin Cárdenas tranquilamente en su propia área, abandonando la misma. Ya se tomó confianza hace mucho rato, hizo gol y hombre, y es el líder del equipo. Claro, se ha convertido precisamente en eso, en el bastión, el líder, el hombre que acomoda, el hombre que está atento, el hombre que le pega con media distancia, que aporta mucho. Es importante tener un arquero en cualquier equipo de la naturaleza de John Edwin Cárdenas. La pelota la tiene precisamente Edwin Cárdenas. Abandona su área, pierna derecha, continúa tranquilamente filtrando la pelota para Sarasa. Sarasa protege la pelota, va cayendo y recupera Leal, sí señor, tranquilamente, a medios hombres. Ahora, muy bien Bustamante, rechazando la pelota a última instancia sobre el lateral. Con reposición de costado va a reingresar el balón al campo de juego el equipo Real Caldas. Ah, no, le tocó a Real Cafetero otra vez. Sí, tiene que estar más atento Sarasa, inclusive el hombre que regresa para el equipo de Real Cafetero, la tiene Sarasa. Ahora la tiene Bustamante. Bustamante tranquilamente haciendo lo suyo, ya transcurren los segundos. El balón nuevamente para Leal. Leal tiene la pelota, entregando para Nieto. Nieto haciendo el enganche, no mente, sobre el sector izquierdo, entregando para que venga Bustamante. Se enredaba un poco y el rechazo primero lo hacía el jugador Holguín, y el saque costado para Real Cafetero, señoras y señores. Bueno, Medardo Sisteme quiere recordar entonces el próximo compromiso de Real Cafetero, que debe ser en calidad de visitante. Además, muy cómodo va a poder viajar al departamento del Huila, a Pitalito creo que es, para este compromiso que enfrentará, reitero, de calidad de visitante, pero muy cómodo por lo que representa estar en la parte alta de la tabla general de posiciones. La pelota la tiene Sarasa, entrenando para Nieto. Nieto tiene el balón ahora, protegiendo la pelota en medio de los hombres. Nieto abriendo sobre el sector izquierdo. Bustamante está recibiendo ahora. Muy bien, con la pelota Bustamante. Atrás para Edwin Cárdenas, que también juega. Edwin Cárdenas metiendo la pelota nuevamente para Nieto. Nieto se va apoyando en Sarasa. Sarasa enfrentando a Marco Lombe, lo deja fuera del camino. Y la pelota se va sobre la línea lateral. Saque de costado para el equipo del Real Caldas. Entonces que se atengan los hombres del equipo Pita, porque allá les va a caer precisamente un equipo que realmente gana y gusta. Sí, señor. La pelota la sacando Sarasa, entregando para Cárdenas. Cárdenas tranquilamente en su propia área, abandona el terreno, su terreno. Filtra la pelota para Nieto. Nieto a su lado, Sarasa se va apoyando en él. Está haciendo lo propio con Bustamante. Bustamante entrega mal, recupera nuevamente la pelota. Gira. Ahora recupera por el centro. Viene muy bien de atrás, enviando Carmona, que recién ingresa para un contrario. ¿Quién viene? Bedoya. Bedoya por el sector contrario, viene de atrás. Muy bien, Cárdenas se lleva la pelota sin ningún problema, cogió el peligro. Pelota para Cardona. Carmona con el balón, entregando para Bustamante. Bustamante nuevamente para Carmona. De atrás llegaba la pelota. Mire usted, ahí es donde yo digo, es bonito ver cinco jugadores del departamento del Quindío: Carmona, Bonais, el popular Nieto, Sarasa, Bustamante y el arquero de Cárdenas. ¡Qué bonito! Cinco quindianos. Usted lo ha dicho, qué bonito, los hombres de la tierra, los cuales se les brinda la oportunidad, están ahí precisamente en el terreno de juego. Todos de ellos bien fundamentados técnicamente, con un proceso interesante, un proceso que le rinde, que le sale y que da sus frutos hasta el momento por parte del equipo que dirige Francisco Javier Arias. Es bonito ver así un espectáculo como el que estamos viendo esta noche. Llega al límite de faltas el equipo Real Caldas. Sí, llega al límite. Entonces, ahí para adelante, mucho cuidado. Sí, señor. Va a cobrar Sarasa. Se ubica en el área grande Johan Nieto. Ojo, está Johan Nieto. Prepara habilitando la pelota. Se le fue demasiado larga, pero era buena la intención. Sí, claro, intención fue oportuna. Intentó recibir de espaldas el jugador número 17, Johan Nieto. No llegó a la recepción del útil, pasó de largo y no pasa absolutamente nada. Se mantiene 9 para Real Cafetero, 2 para el equipo Real Caldas. La pelota la jugando precisamente Johan Nieto. Va haciendo el enganche, continúa con ella. Muy bien, deja un hombre en el camino. Va por el segundo, muy bien. Va por el tercero y se le fue. Salió a achicar muy bien el arquero Benavides. Por poco y le sale un 10.
16, le hizo el 8 al hombre que salió en la marca, sale el arquero, se le fue más largo el balón, pero bueno el ataque del equipo Real Cabetero. Recuperando Bustamante, ojo por el centro, llegaba Carmona, ahora la pelota va cayendo para que venga para detrás, Bedoya al marco, ¡gol! ¡Gol! Del Real Caldas. Gol de Brian Díaz, camisa 15 y el marcador 9 para el Real Cafetero, 3 para el equipo Real Caldas. Bueno, Brian. Un hombre que también acaba de regresar por ahí, un toque. Que le meten con profundidad a los hombres del equipo Real Caldas. De pronto se desconcentró en la marca el equipo Real Cabetero. Llegó Brian, pierna derecha, ras de piso. Y el balón en el profundo entonces para el descuento. 3 para Real Caldas, 9 para el equipo Real Cabetero. Y aquí termina esta película. Sí, señor. Terminó el partido, señoras y señores. El marcador, señoras y señores. 9 para Real Cafetero. 3 para Real Caldas. Esta es la fiesta del fútbol de salón. Sí, bueno, gracias a Dios. El equipo estaba consciente que acá en casa tenía que hacerse respetar. Y bueno, jugamos bien, el equipo estaba conectado. Toda la táctica estuvo bien preparada desde el principio de semana. Y bueno, gracias a Dios el resultado se nos dio y salió, y fue una gran diferencia. Empezaron ganando y poniendo condiciones, y a la postre, como siempre, resultaron ganando holgadamente. Sí, claro, nosotros sabíamos que a qué estábamos jugando, cuál es el compromiso de cada jugador y cada compromiso del equipo acá en casa. Sabíamos que era un partido difícil, pero sabíamos que el equipo estaba conectado, estaba trabajando en la semana para los frutos de este fin de semana, para trabajar el jueves bien, para jugar bien, y bueno, gracias a Dios todo se dio. Y bueno, muy importante, y nos fuimos ganando y terminamos ganando, que es lo importante. Sí, afortunadamente salimos de esa mini racha perdedora, y con un contundente 9-3 de locales, con un gran equipo, y afortunadamente divirtiendo al público, que es muy importante para nosotros. Bueno, profe, entraron los muchachos comprometidos, con sentido de pertenencia. Sí, o sea, la actitud fue diferente al partido anterior de visitante. Ellos sabían que teníamos que ganar hoy, que no podíamos dejar pasar esta oportunidad, y afortunadamente ellos lo consiguieron. Esto quiere decir que asimilaron fácil la derrota anterior y contra Bello, que eso fue algo pues extradeportivo, asimilaron los muchachos y hoy reconocieron que pueden otra vez. Sí, lo que pasa es que el partido anterior de locales pues lo perdimos por situaciones del destino. Ya el partido de visitante pues sí, no fue el mejor para nosotros, y afortunadamente pues el equipo hoy divirtió con contundencia, con ganas, con deseo, con respeto y amor por un club y una camiseta, y afortunadamente ellos lo asumieron de la mejor forma y con un buen partido a favor de nosotros. Bueno, el técnico del equipo Real Caldas, profesor Jaime Castellanos, se ven sorprendidos con dos anotaciones muy lindas. ¿Qué pasó, profe? No, el equipo no jugó. Igualmente, pues gracias por la oportunidad, pedirle a Colombia disculpas por el equipo, la imagen que dio hoy. Ese no es el equipo de Real Caldas. Estaremos trabajando en la semana para recuperar nuestra imagen, nuestro nivel. Igualmente, pues hay muy poco que hablar. El equipo no jugó hoy lo que juega siempre. Profe, fueron dos anotaciones, se desconcentró el equipo y no volvieron otra vez a retomar la senda que ustedes siempre están acostumbrados a realizar durante el campo de juego. No, el equipo tiene tres fases en el partido, es donde entra desconcentrado totalmente, nos hacen dos anotaciones y recuperamos el nivel, recuperamos el partido y volvemos a cometer errores individuales que nos dan al traste con el resultado. Luego ya se pierde el orden en la cancha y desfigurado totalmente el equipo. Hoy no es el equipo que siempre ustedes han conocido y siempre han visto del departamento de Caldas. De todas maneras, profesor, felicitaciones, un gran equipo. De todas maneras, unas salen, otras no, pero ustedes son protagonistas del torneo como tal. Sí, claro, ahí estamos de todas maneras con 9 puntos. Esperemos que sigamos ahí juntos, y a todos los equipos que estamos clasificándonos, como en este momento hay 6 o 7, y ahí seguiremos pegados a poder dar la pelea, porque todavía falta mucho tiempo por terminar la fase clasificatoria. Bueno, pues feliz retorno a la ciudad de Manizales. A ustedes muchísimas gracias.
Bueno, era el técnico del equipo Real Caldas. Señoras y señores, de esta manera terminamos esta transmisión. Llegamos al final de esta transmisión, de este gran compromiso entre el equipo de Real Caldas y el equipo Real Cafetero. 9-3, importante triunfo. Retoma la sede de la victoria de los dirigidos por el profesor Francisco Arias. Con la cámara de Faber Gordillo, la producción de Pedro Pablo Gordillo, con la gerencia de Carlos Alberto Arturo Martínez, los comentarios de Ale Murillo Toro y este amigo y servidor de ustedes, José Bernardo Azablanco, que les dice será hasta una próxima oportunidad.